escucharse con silencio interior, ¿eh? Que es lo contrario de Homer Simpson, ¿no? Homer Simpson, ¿no?, cuando va a hablar con el director Skinner empieza a hablarle de su hijo y Homer está... Y por dentro el cerebro, así con música, con no sé qué, con tal. Y eso a veces nos pasa, que estamos escuchando al otro, pero tenemos la charla mental activada, ¿eh? Las mujeres tenéis la capacidad de poder hacer dos cosas a la vez. Los hombres no. A los hombres nos pillan. ¿Habéis visto la película Del Revés? Una escena que es en la que se ven los pensamientos de dentro. Entonces es una escena en la que la niña está ahí sentada. ¿Qué tal te ha ido hoy el cole? Bueno, y entonces se ve el cerebro de la madre como de los 5 centímetros, no sé qué, qué le pasa, hay que ver, tenemos que ver, señala marido, y el marido se ve que está pensando en el partido de fútbol, ¿no? Que, todos allá en el partido de fútbol, ¿no? O sea, es decir, es así, eso es cierto. Sin embargo, aunque las mujeres seáis multitarea, no quiere decir que tengáis que presuponer el no centrar toda la atención en el que se está escuchando y escuchar con silencio interior. El silencio interior, pienso que en el caso de los hombres es más no dejar que otra cosa ocupe tu mente mientras escuchas. Y en el caso de la mujer, pienso que es más, no juzgues lo que está diciendo hasta que termine de decirlo. ¿Cómo lo reís? Vaya, por algo será, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Como un amigo mío, un chaval muy listo, decía, yo me he dado cuenta de que la gente no escucha, espera su turno para hablar. Es una cosa que es para apuntarse, porque es cierto, escucha con silencio interior, escucha todo lo que te tiene que decir, escúchalo poniendo 100% de la atención y sin esperar a ver qué le voy a responder.